Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muchas gracias a Maipú por lo que hace por los artistas, recién lo decía en el escenario, por lo que hace por todos los géneros, en este caso el folclore nos tocó a nosotros, pero es muy importante que el teatro brinde su espectáculo para la gente y estén las puertas abiertas para toda la clase de personas. Eso me puso muy contento, saber que hay algo así en el país y que sea Maipú que haga estos eventos. Y bueno, yo comienzo, o sea, mis comienzos son desde muy niño, tocando la guitarra, cantando. Vengo de, justo hoy hablamos con mi papá, de la cuarta generación de músicos, guitarreros. Mi bisabuela era la cantora y de ahí empezamos. Mi papá después con su adolescencia transitó el arte del payador, anduvo muchos años de payador y también incursionando en esa etapa, en esa parte de la cultura. Y bueno, ya un día adolescente yo me largué a Buenos Aires a buscar la suerte con un bolso, una guitarra y bueno, Dios quiso que me quedara muchos años en Buenos Aires para comenzar una carrera, ¿no? Que bueno, que todos los días comienza, ¿no? Nada más y nada menos la suerte que me digan, vos te vas a llamar Leonardo Miranda, dice, porque bueno, él tenía con qué también, ¿no? Y la verdad que fue, ni lo dudé yo, no sé, en aquel momento, hace 15 años atrás, y después de golpearle la puerta, que me atienda, regalo muy lindo de poder compartir con él su casa, su familia, un cumpleaños de él. Fueron momentos que quedaron siempre en el recuerdo de toda la
sin querer él me dio una mano, él sabiendo, pero sin querer digo yo que me dio una mano grandísima, porque ya con eso me quedé en Buenos Aires. Y como todo comienzo, ¿no? En las peñas, aguantar otra geografía diferente a la del Chubut, a la Patagonia, a la cordillera, otra gente, otra cultura, y solo quedarme se hizo bastante difícil, pero bueno, siempre el arte puede más, ¿no? que el desarraigo a veces. Sureño, sí, y cordillerano, porque está el sureño de la costa también, ¿no? En la zona del mar, y pero en este caso en el noroeste de la provincia del Chubut, pegado a la cordillera. El Caani, sí, como decía, está grabado en algunos, como decía yo, de algunas palabras de algunas ancianas tehuelches, que dice que bailaban Caani, y de ahí hubo, creo que lo tomó prestado y lo implementó como música para poder llevar a cabo sus letras en muchas, y cantarle también a la comunidad mapuche. Mi bisabuelo con sangre mapuche, Pumelef, y haber compartido un camaruco de que tenía 12 años con la gente, realmente es algo muy bonito lo que se vive adentro del camaruco en las comunidades. Y bueno, creo que eso hizo que pudiera escribir varias letras con todo el sentimiento que bueno, que las canto. Me encontré con amigos, con gran amigo, Gustavo Abello, Susana Repetro, La Payadora, con muchos, la verdad que contentos de que hemos disfrutado este hermoso teatro, y poder solamente agradecerle a todos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Le quiero contar una investigación que se hizo por parte de la Jefatura Comunal, que hoy en día está a cargo mío y me secunda el jefe de estación, que es Guillermo Soto. El personal de gabinete de prevención, que está el oficial inspector Díaz, el teniente Guzmán y el capitán Benítez, que son la cabeza de esta seccional y los responsables de la seguridad. Hace 6 meses a la fecha se inició una investigación sobre posible venta de droga en la jurisdicción, y por ende el personal que es idóneo en la materia, tanto el Oscar como Carlito, y obviamente supervisado por nosotros, dio un resultado altamente positivo para lo que es la departamental Dolores, ¿no? Se secuestró casi 15 kilos de marihuana, se secuestró un vehículo, hubo 3 personas detenidas. Esto es el resultado del compromiso que tenemos con la ciudad de Maipú, ¿no? Como decía el jefe, esta investigación viene hace varios meses. Fue iniciada a través de distintas investigaciones, ¿no? A través de distintas tareas que viene llevando tanto sea el capitán Benítez como el oficial inspector Díaz, el teniente Guzmán y el subteniente Casamayor, que son agentes responsables del gabinete técnico operativo de la comunal. Bueno, así también en esta investigación colaboró la gente del Centro de Monitoreo Municipal, sea el personal civil como el personal a cargo de la sargento Liliana Gisondi, y que tuvo como resultado lo siguiente. Bueno, en el día de ayer 9, en horas de la madrugada, personal de gabinete de prevención logró la interceptación de un vehículo marca Ford que no era oriundo de esta localidad. Esto hizo que, a través de distintas investigaciones que se estaban llevando a cabo, como dije anteriormente, lograran interceptarlo, y en esa interceptación se llevó a cabo la aprehensión de los 3 masculinos, siendo uno de vecino de la localidad y 2 vecinos residentes de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, en el procedimiento se logró constatar que en el interior del vehículo había gran cantidad de una sustancia que en un primer momento obviamente no estaba corroborado por pericia si se trataba de cannabis sativo o marihuana.
Bueno, se llevó a la aprehensión, se comunicó a la UFI número 3, que está a cargo del doctor Torres, y a la ayudantía fiscal de estupefacientes a cargo de la doctora Fabiana Yestra. Esto hizo que fuera tan relevante que se hiciera presente en esta localidad el doctor Torres a los fines de poder constatar y ratificar y tener la observación directa del procedimiento que estábamos llevando a cabo. Seguidamente y después de hacer diligencias de rigor, se logró constatar a través de la pericia de un test de orientación y del pesaje que esto arrojaba un resultado altamente positivo, es decir, que la totalidad de los 14 kilos 850 gramos, o sea casi 15 kilogramos de marihuana, diera totalmente positivo para esa sustancia y en cuanto al pesaje no, ratificar lo que recién les acabo de informar. También dentro de esa investigación, lo que se llevó a cabo por necesidad de urgencia, que es lo que nos habilita a nosotros el artículo 159, inciso primero del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, a que hiciéramos distintos allanamientos. En un primer momento se hizo un allanamiento en una vivienda de esta localidad, precisamente en Colón, entre calle Madero y Belgrano, perdón, y con el apoyo de distintas policías de acá de la departamental, como es el Grupo GAD, en donde el allanamiento arrojó resultado positivo, ¿no? Porque se logró secuestrar distintos elementos que sirven para la prosecución de la investigación que estábamos informando en este momento. Asimismo, con la intervención del doctor Torres, se dio dos nuevos allanamientos en la localidad de Mar del Plata, en donde con la gente de Gabinete de Prevención y gente de colaboración de Drogas Ilícitas Mar del Plata, el Grupo GAD de Mar del Plata y su DD Ayacucho, también registramos dos viviendas del barrio Las Heras y el barrio Belgrano, en donde arrojaron un resultado altamente positivo con el secuestro de distintos elementos tendientes a la dilucidación de esta investigación. También es dable destacar en esto el trabajo que realizó Monitoreo para realizar esta aprehensión. Fue indispensable en este caso el trabajo de ellos. Es más, sin ellos esto no se hubiese logrado. Y también el operativo que se realizó en conjunto. Cómo pudieron resolver los compañeros, de qué manera se movieron. Porque como decía el comisario, más allá de la investigación que se llevó a cabo, de todo el proceso, si el final, cuando se le pone el broche de oro, no nos sale bien, perdemos todo. En este caso, los chicos que trabajaron lo hicieron perfectamente bien, tanto el teniente Guzmán como la sargento Liliana Guisondi y el personal que los acompañó estuvieron excelentes. Otra de las cosas que quiero destacar y pido a la sociedad en este caso es que se comprometa un poquito más mediante llamados, mediante movimientos extraños que puedan observar. Directamente no es necesario por ahí darse a conocer, simplemente con un llamado alertándonos de movimiento, lo que fuere, ya con eso podemos dar inicio a una investigación. Lleva su proceso, lleva su tiempo, hay veces que no va mal, hay veces que no sale bien como en este caso, pero sin la colaboración de la gente no podemos llegar a un buen término. En este caso son muy importantes. La seguridad es una frase hecha, pero recuerde que la hacemos entre todos. No, estoy muy contento por el resultado que se logró llevar. Quiero destacar dos cuestiones, que son el apoyo que tuvimos tanto de los jefes, que nos acompañaron en todo momento en la investigación, como también fue la fiscalía, tanto el doctor Torres como la doctora Fabiana Yestra, como también así la doctora Bini, que también tuvo participación en la causa. Desde el momento uno, desde la primera hora de la madrugada, estuvimos presente el ayudante fiscal en el lugar y nos acompañó hasta que se terminaron los allanamientos. Bajó hasta el doctor Torres de Dolores, que estuvo presente en todo momento en el allanamiento, y la verdad que trabajar así con ese grupo de trabajo y con el respaldo de la fiscalía te da una seguridad al momento de trabajar y en los resultados están que se pudo secuestrar casi 15 kilos
que es un precedente para lo que es esta localidad y la zona. Los mismos fiscales estaban muy contentos porque no es una temática que nosotros comúnmente trabajemos, porque si bien hay narcotráfico que está haciendo su trabajo, por ahí nosotros no estamos de lleno en lo que es la investigación por droga, y bueno, quería recalcar eso. La fiscalía mismo nos dijo que era el procedimiento con respecto a marihuana más grande del Poder Judicial. Teniendo en cuenta que el Poder Judicial es amplio, que va de Chascomú hasta el Partido de la Costa, es muy buena la estadística que se logró establecer. Yo, bueno, muy contento por el procedimiento que hemos logrado. La verdad, orgulloso de laburar con mis compañeros y los jefes que nos acompañan en todo momento. Y bueno, más que nada decir, bueno, el procedimiento fue... Veníamos siguiendo a este vehículo de hace unos días atrás, haciendo tarea investigativa, y al momento de esa madrugada de ayer, cuando fue lo que hicimos interceptar, bueno, se dio la fuga, y gracias al personal de monitoreo que nos fue guiando por dónde iba el vehículo, pudimos seguirlo hasta que tomó ruta, y a unos escasos 4 kilómetros acá de la planta urbana pudimos detenerlo, y bueno, ahí es donde se suscitó todo lo que pasó, que pudimos detener a esta persona y bueno, la incautación de la sustancia esta mencionada. Así que bueno, pero por lo menos lo que me pone contento es esto, que son 15 kilos menos de droga en la calle de acá de Madre del Pueblo. Más allá de estar satisfecho por el trabajo que se vino realizando, por parte de cada uno de esta jefatura comunal que tiene el compromiso con la comunidad, tenemos que agradecer el apoyo que tenemos por parte del municipio, el señor intendente, Loreno Termín, que está siempre atrás de nosotros, guiándonos y apoyándonos, y siempre cuando hace falta pequeñas cosas, ellos están, y bueno, eso es destacado, mencionar, ¿no? Sobre todo, uno se siente contento porque, más allá de brindar la seguridad que merece esta localidad, tenemos los medios y los recursos, los medios logísticos y los recursos humanos para obtener la tranquilidad de esta localidad y seguir que vivamos todo mucho mejor. Ese es el objetivo nuestro. Bueno, esto de destacar, ¿no?, el apoyo y siempre la colaboración que tenemos por parte de, tanto sea del intendente como la secretaria de gobierno y de todo el municipio de Maipú, quien siempre están acompañándonos y brindándonos, como dice Marcelo, con todos los medios logísticos, que a través de ellos, ¿no?, podemos tener este tipo de investigación y este tipo de resultados para toda la gente de nuestra comunidad. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.